Alaska. We encourage you to do that. It's not raining anymore, I don't think. Quería decirles que esta tarde completa es abierto para el público y si tiene amigos, colegas que quisieran venir, mandarles un texto e invitarlos para que no pierdan de todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, gracias. Les doy un poquito de tiempo para empezar. Para acá, ya. Bueno, bienvenidos a los mundos políticos de Gabriel García Márquez. Gracias por estar aquí. Por supuesto, como se ha comentado, las lluvias han sido bastante complicadas, muy de realismo mágico. Aquí también lo tenemos en Texas. Y pues un poco para introducir el panel como en sí, me gustaría parafrasear un poquito las palabras de esta mañana de Rodrigo García, que estaba comentando como respuesta a una pregunta de lo político, los compromisos políticos de García Márquez y las implicaciones que pueden tener para la comercialización de García Márquez. Y la respuesta de Rodrigo García era esencialmente lo complicado que es hablar de política y arte y lo complicado que es en particular el caso de García Márquez. Y este panel, por lo tanto, tiene el reto de tratar de abarcar, de definir, de comprender los mundos políticos de Gabriel García Márquez. Ahora, desafortunadamente, ese reto se nos complica aún más por el hecho de que uno de los panelistas que estaba programada para este día, Jean Franco, no puede estar con nosotros hoy. Jean Franco, como muchos de ustedes saben, ha sido una pionera en los estudios literarios y en estudios culturales, especialmente sobre la literatura latinoamericana. Y ella además ha tenido una perspectiva muy fuerte y pionera también en términos de género, de estudios de mujeres, de voces de mujeres y también en la parte de la sexualidad. Y lo que yo tengo entendido es que su ponencia en términos de tratar de entender la parte política de García Márquez, era en torno de lo político de lo sexual y de la sexualidad dentro de la obra de García Márquez. Pero desafortunadamente ella pues, está un poquito delicada de salud y no pudo viajar para estar con nosotros. Pero tenemos ahora dos panelistas que sí están con nosotros y entonces ellos tienen que llevar la carga de tratar de definir este reto, de tratar de entender este reto. Entonces, esta sesión va a ser un poquito diferente a las otras que hemos tenido. Va a ser más bien dos ponencias que tratan de ilustrar para nosotros cómo ellos ven estos mundos políticos. Y el primer ponente va a ser Arturo Arias. Y Arturo Arias tiene la cátedra Tomás Rivera Regents Professor de Literatura y Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Trabaja literatura y cultura centroamericanas con énfasis en la problemática indígena. Sus libros académicos incluyen Ideología, Literatura y Sociedad durante la Revolución Guatemalteca de 1944 a 1954, que salió en 1980, y que en 1980 recibió Premio Casa de las Américas de ensayo. La identidad de la palabra, narrativa guatemalteca a la luz del siglo XX. Gestos ceremoniales, narrativa centroamericana de 1960 a 1990. Antología del cuento guatemalteco. La controversia en torno a Rigoberta Menchú, del 2001, Mulata de Tal, de Miguel Ángel Asturias, edición crítica, y Taking Their Word, Literature and the Signs of Central America, tomándoles la palabra literatura y los signos de Centroamérica, de 2007, nominado para el premio académico Bryce Wood de la Asociación Latinoamericana de Estudios Latinoamericanos de 2009, y actualmente prepara Recovering Lost Footprints,
The Emergence of Contemporary Indigenous Narratives in Abya Ayala, Recobrando los Pasos Perdidos, el surgimiento de narrativas indígenas contemporáneas en Abya Ayala. Como novelista, es autor de Después de las Bombas, de 1979, Itzamna, de 1982, Jaguar en Llamas, de 1989, Los Caminos de Paxil, 1992, Cascabel, 98, Sopa de Caracol, del 2002, y Arias de Don Giovanni, de 2010. Ganó el premio Casa de las Américas en 1981 por Cascabel y el premio Anna Seghers de Alemania en 1990 por Jaguar en Llamas. Y obtuvo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel de Asturias en 2008 por el conjunto de su obra. A partir de enero del 2016 será el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Endowed Professor en las Humanidades en la Universidad de California en Merced. Y tengo entendido que el tema que se va a tratar en esta ponencia, que Arturo Arias va a tratar en su ponencia, es la ética de la solidaridad en Gabriel García Márquez, y el título es A Very Short Anatomy of Tyranny and Some Uncanny Observations. Okay, way back when we were organizing this whole thing, and many of us dando esto y en los que así que no pensé en nada más que eso de decidir escribirlo en inglés, pero ahora me siento atrapado porque tengo que hablarlo en español. Así que, perdón, en inglés. Voy a proceder y daré en inglés. Creo que puedo pronunciar el español técnicamente un poco mejor. En 1996, el pintor guatemala Arnoldo Ramírez Amaya publicó el libro en la Ciudad de México con los publicistas, el editorial Siglo XXI, titulado Sobre la libertad del dictador y sus perros fieles. Es un libro de diseños gráficos en los 1960 de lo que las situaciones imaginarias de Latinoamérica estaban en esta década de pesadilla en nuestra época en la historia. Lo dedica a las madres de Latinoamérica. Y solo los perros siguieron a Only the dogs kept barking in the wild rustic night of the poor nations. A well-known painter and designer como pintor y diseñador gráfico en Guatemala. Era considerado el mejor de su generación y era medio reconocido en todo Centroamérica. Pero en México no lo conocían. Y fuera de México, en Centroamérica no lo conocían para nada. Por eso fue tan impresionante que Siglo XXI se corrió el riesgo de publicar este libro, pero por buena razón, porque estaban rechazando a los dictadores que estaban gobernando la mayoría del continente. Pero el problema es que el prólogo lo escribió Gabriel García Márquez. Es una introducción muy corta, pero desde el momento que lo leí me impactó cuando yo estudiaba mi posgrado en los años 70. Y esto sí se lo voy a leer en español. No había pensado correr el riesgo que de repente el análisis, pero tuve la suerte de que Gino pudo integrarse, así que me dieron unos cuantos minutos. Un fantasma recorre América. El fascismo. Muchos compatriotas de este continente de maravillas e infortunios lo padecen a diario. Muchos otros lo han vislumbrado. Nació en Guatemala. Se llama Arnoldo Ramírez Amaya y es el autor de este libro.
entren a reconocerlos en este jardín zoológico de la fauna militar, descuartizados a pluma y tinta china y exhibidos con las tripas al sol, como la ropa puesta a secar en los patios de la vecindad. A veces solo se les ven los colmillos, casi siempre se les ve la mano de rapiña, recurrente y feroz, la extrema mano derecha de destripador que tira la piedra y esconde el cuerpo entero. No se nos revelan sus nombres ni sus rostros, pero los identificamos por su recorrido. Can I identify them? Because they look and smell like shit. They are the servants of the Imperium. They are the objects and the serfs of this, and they are all sons of the same mothers who was converting this continent into a world of infamy. De que el antídoto del comunismo no es la inteligencia, sino el terror. He empezado por decir que Ramírez Amaya nació en Guatemala, y no lo he dicho por casualidad. Guatemala, patria de volcanes incesantes y aves del paraíso, es uno de los países más hermosos del mundo y también uno de los más desdichados. Muy pocos han padecido una represión tan atroz, tan intensa y prolongada, y ninguno la ha sobrellevado con tanta soledad. Se sabe de alguien en Guatemala que tomó una casa en alquiler y quiso sembrar rosas en el huerto, pero lo que encontró al cavar en la tierra no eran diamantes ni caracoles, sino huesos de muertos, anillos matrimoniales de muertos recién casados, zapatos de enterrados vivos en aquella hortaliza de muertos que había sido el cementerio privado del inquilino anterior. An official slaughter with This is a political party that was kidnapped during the full hearing of the Congress. And not only he, but all the children that were playing outside and the children that were at the skirts of their mother, and they were never ever seen again. But still, all of this happens in Guatemala and no one... Pues la represión guatemalteca es peor que las otras, no tanto por su intensidad insaciable, ni por su ferocidad descorazonadora, ni por su antigüedad prehistórica, sino porque ya no queda casi nadie en el mundo que se acuerde de ella. De modo que Ramírez Amaya, a quien le hubiera bastado con ser guatemalteco para desentrañar la naturaleza irracional del fascismo criollo, nos ha hecho con este libro, entre otros muchos favores, el inmenso favor de ponernos en guardia contra el olvido. Aquí está. Vuelvan la página y apréndanse de memoria esta pesadilla. What this nightmare is. Barely a page and a quarter. Yet in this short poem, the Nobel laureate manages to speak his politics, the topics levels up to that. Tema de eso, y captura la tragedia de Guatemala mejor que cualquier otra persona, incluyendo cosas que se nombraron antes de que sucedieran. Este libro se publicó en el 76, y esas escenas donde se habían enterrado los huesos y donde desapareció un partido completo, comenzó a, fue en los años 60, pero estos detalles no se dieron a conocer hasta comienzos de los años 80. En esta presentación tan corta, voy a tratar de describir y analizar el texto de Gabriel García Márquez. Comencemos con la primera frase. Un fantasma recorre a América. Spectre is haunting the Americas. El fascismo. The spectre of fascism. The spectre of fascism. It is a direct echo of Marx's original 1894 Communist Manifesto. It begins with these words, and I quote, "The spectre of Europe is communism." El comunismo que está invadiendo Europa, así que García Márquez se coloca dentro de las tradiciones de la mano derecha, comenzando con la Revolución Francesa. Y esto siguió hasta casi finales del siglo XX, en la mayoría del mundo occidental. Es muy provocativo, pero él cambia la forma de la palabra y las consecuencias. Por esta razón, como el texto original,
Thus, whereas the original Greek states from its mid-19th century perspective, todos los poderes europeos se habían alineado para crear ese mundo que llama Marx. Gabriel García Márquez le da vuelta al original y se convierte en un llamado a la solidaridad, un llamado a apoyar al pueblo en vez de apoyar los gobiernos para oponerse al fascismo. Y por eso el eco de lo que fue el texto original, la forma de que él llama al pueblo y en que abandone la disciplina de, de los partidos, que es lo que pedía Marx, es el punto importante de la sociedad cívica, y el resultado es de una sensatez más generalizada creada por la sutileza del texto original y cómo la historia colonial de las Américas dio lugar a ese sentido de ser parte de algo y creó más identificación. Esto es de donde nace ese término de crear de imaginario a lo simbólico. Es tanto implícito y predeterminado por su ambiente histórico. El latinoamericanismo, de hecho, en los años 60, tuvo mucho que ver en esta lucha por una revolución continental, creando la sensación de que todos éramos ciudadanos de una patria mucho más grande, que se extiende desde el río Bravo, con los Estados Unidos, hasta el punto de Tierra de Fuego, cerca de Antártica. Queda claro que era un sueño romántico, muy lindo, algo muy sentimental hacia el movimiento de la historia, pero uno que García Márquez aceptó desde Jean Belviada y a nivel González Pérez han dado a conocer. Belviada alega que García Márquez es, y aquí cito, es la voz de la vida popular. Solo se puede entender su descripción del contrabandista. Él era, se burlaba de la solemnidad de los burócratas, o de los funcionarios gubernamentales o de los académicos que miraban hacia abajo a los que eran de ascendencia afroamericana. Belviada alega que Gabriel García Márquez era antiacadémico, antiestablecimiento y antisolemne. Esto era su preferencia, no era una ideología. No nos deberíamos olvidar que cuando él publicaba en los años 50, él también se burlaba de estos líderes que querían imitar a los soviéticos sin ver sus propias realidades o las de sus pueblos. Belviada llega a la conclusión que Gagos, cuando él escribía sobre los países soviéticos de Europa Oriental, era una imagen de un satirista latinoamericano, que de verdad no de la izquierda ni de la derecha, ni era partidario ni celebraba, y no era denunciante. Emmanuel Wallerstein argues that the term in perception is questioning your centric perspective. Uno tiene que cuestionar sus perspectivas desde los movimientos sociales que llegaron a su auge en el 68. Según lo que él entiende, en los países pan-europeos, incluyendo el bloque socialista, como en otras esquinas del mundo, en lo que él nombra el sur, todos era una vista escéptica en cuanto a lo que era la izquierda tradicional, buscando nuevas estrategias. En Estados Unidos, el movimiento feminista, el movimiento chicano, el de los indígenas, el de los homosexuales, el ecológico, solo para nombrarlo lo más conocido, estaban rompiendo con los paradigmas anteriores. Muchos de estos movimientos también nacieron o se duplicaron en Latinoamérica a partir de los años 70. Esta perspectiva es muy plural, porque no existe sistémica, ni nacieron
nacieron en un solo lugar, nacieron de las realidades políticas de esas comunidades marginalizadas dentro del hemisferio y poco a poco agarraron fuerza al ir a aprender más sobre sus propias prácticas y vidas dentro de su contexto histórico y emocional y su vista hacia la perspectiva, lo que Charlie Hill denomina los otros saberes. Era un respeto hacia la pluralidad, viendo todas estas diferencias soberanas. Yo creo que en forma muy intuitiva, García Márquez fue uno de los que llevaba la punta de estas tendencias, que transformaron en el transcurso de unos 30 años estos supuestos izquierda latinoamericana. Pero volvamos a lo que él escribió. Después de este primer párrafo, solo quedaron tres más. En el segundo párrafo del texto, él describe el arte de Ramírez Amaya. Primero, habla como uno de esos locutores, invitando al público que vean esas piezas tan fantásticas. No son seres normales. Él prejuzga y aísla a aquellos que se ven como algo distinto. Se les han aislado en base a solo una abnormalidad. Son los que han creado el genocidio, practicado el genocidio, y por eso se deben ver como animales. La naturaleza de una sociedad humana es algo inferido de estas descripciones de estos funcionarios militares sangrientos. Estas rarezas eran más allá de la humanidad, implícitamente indicando que el cumplimiento, nosotros, lo que estamos viendo, el público, nosotros somos los normales, es lo que indicaba. Pero estos objetos son perros rabiosos, muerden sin que se les provoquen y cazan a todo el mundo. Deben mantenerse alejados de los humanos, o sea, de nosotros. Tomen en cuenta que la voz es una voz simultáneamente que se está burlando de la misma vez describiendo el trabajo. Por eso hay la duda retórica. No se le puede juzgar a García Márquez, sino esta retórica de cuestionamiento es la de Ramírez Amaya, porque esto es solo un rasgo de los diseños gráficos. Todo esto nace de las imágenes, no de las palabras que lo presentan. Si los lectores creen que él ha escrito cosas excesivas, el artista va a ser el que asume la culpa. Y vemos entonces el tercer párrafo. Ahora es la voz del autor. Él de nuevo nombra a Guatemala y describiendo la represión. Al comienzo es algo atroz, intensivo y muy largo. Pero al final se enfoca aún más, porque es tan aislado. Y aquí lo cito. Sobrellevado con tanta soledad. No one has survived this or did this in such a solitary fashion. Ahora vemos que hemos abandonado esta situación tan aislada y estamos dentro de nuevo de 100 años de soledad. Y Guatemala se convierte en la representación de toda Latinoamérica. Esta soledad es lo que hace. En caso de que el lector dude, él lo reconfirma, haciendo esta indicación. Ahora vivimos en el mundo de anécdotas, la casa con los huesos, donde entra todo el detalle, y también la descripción del ciclo interno de un partido político que lo secuestran y se desaparecen, incluyendo los bebés de las madres que los atendían. Esto es una uniformidad absurda. Ya entramos en el mundo de la novela. Esto, lo que él describe, sucedió, pero este párrafo es un eco del sintaxis, del léxico, de los verbos, de esa forma condicional. Se sabe del Estado Mayor.
It is known that someone, it is known que alguien, de que el Estado Mayor de la parte, haciendo eco al comienzo en las partes del medio de las novelas. Días que Coronel Aureliano Díaz se acordó. Y él se iba a recordar de esto en el futuro. Aquí es donde García Márquez se reapropia de Ramírez Ayala y él ahora vuelve a la novela, pero transformándola, dándole otra perspectiva, reescribiéndola dentro de otra configuración, escrita en otra forma, como dirían. Es implícito y sin que alguien se dé cuenta, la política ha salido de este discurso y ahora entra la ficción. Estos personajes retóricos, porque son eventos reales que sí sucedieron en Guatemala, al igual lo que sucedió en Aracataca con las bananeras que se reflejó en 100 años de soledad. Y esta situación es la conexión final con el párrafo. La represión de Guatemala, el autor nos dice, aquí lo cito en inglés, es peor no tanto porque era tan intenso e insaciable y porque era tan feroz, ni tampoco porque quedó en casi todo el tiempo, pero no hay nadie en el mundo que se recuerde de él. Y con esta imagen, Guatemala se ha convertido en Macondo. De hecho, apenas hace una semana, el Héctor Tobar, quien vivió en ese país, declaró en el periódico principal de Guatemala, Macondo es Hualán, en la parte oriental de Guatemala, de donde él se fueron a vivir a California, él y su familia. Y hay esa soledad. This word would be García Márquez's Esta es la palabra más impactante, es su musa, es su canto, sea que hable de su país o de Guatemala. Ambos comparten esta soledad. Son regiones periféricas, no forman parte de las zonas urbanas. Esta es la soledad, la nostalgia y es más como la saudade brasileña. Una desesperación tan gris, hasta cosas raras, que es como una catarsis, creando una reprogramación de esta modernidad tan periférica. Llama a los sentimientos, crea ese sentimiento de ser invisible, por la falta y inhabilidad de ejercer poder en el mundo, que llama a todas sus emociones, a toda la ética, y es mucho más allá de la ideología. Por eso, ese párrafo tan corto pero final dice que solo porque era guatemalteco, Ramírez Amaya podría entender este fascismo. Solo aquellos que han vivido la melancolía de la soledad pueden hacerlo, como Buen Día, quien lloraba aún antes de nacer y nace con los ojos abiertos, y cuyo quien buscaba tanto el poder nacía de algo, un temor instintivo que nunca pude explicar. Para mí, todo esto está interrelacionado. Es el temor a la soledad. En este contexto es el temor de ser marginalizado, de ser invisible, de los que ejercen el poder en el planeta, el rechazo de vivir fuera de la historia, fuera del centro de los centros metropolitanos de Europa, cuando esperaban poder participar y trabajar con ellos y con el Estado. Al escribir esto, García Márquez entendía que Guatemala era Macondo y Macondo Guatemala. Al examinarlo, nos da la posibilidad de entender que las políticas de García Márquez eran parte de sus sentimientos, de sus emociones, de ahí nacía, porque todo es contextual. García Márquez y su política tomaba en cuenta el instinto, porque él lo sentía en carne propia. Era ese movimiento de sensaciones,
tanto con o sin sentimiento, con o sin concordancia ideológica. Solo lo que uno siente es lo que existe, viviendo con ese enfoque hacia la vida diaria, valiéndose de sus sensaciones, de sus sentidos. Esto creó la narrativa de que esos grupos excluidos que vivían en otro mundo, no atados por las concepciones que rige el mundo y quien los denominó los abandonados del mundo. Por eso, cuando el coronel reaccionó con rabia, armó 32 levantamientos, aunque los perdió todos. Él era rebelde por emoción, no por ideología, porque esto se fundamenta en ideas que luego ser los cimientos antológicos que crean los mitos. Desconcertante. pues a ver, nuestro siguiente ponente es Jorge Fornet. He's going to be Jorge Fornet. Quisiera resaltar un pequeño significante cambio en el programa. Es diferente los cargos de Jorge Fornet en Cuba que lo que está presentado en el catálogo. Jorge Fornet realizó el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México y dirige el Centro de Investigación Casa de las Américas y codirige junto con Roberto Fernández Retamar la revista Casa de las Américas. Entre sus libros se encuentran El escritor y la tradición, Ricardo Piglia, y La literatura argentina del 2005, Los nuevos paradigmas, prólogo narrativo al siglo XXI, del 2006, premio Alejo Carpentier de ensayo y premio de la crítica, y el 71, Anatomía de la crisis, 2013, premio de la crítica. Y Jorge Fornet está interesado en presentar su intervención, más que todo es sobre la relación. Presenting his speech about not the happy, not so happy relationships with Gabriel García Márquez with Cuba. Por supuesto, con Fidel Castro. Bien, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la generosidad de los organizadores de este coloquio por darme la oportunidad de estar aquí en esta maravillosa ocasión. Decía Lina que teníamos el reto de responder. We have the challenge to answer the question regarding the political worlds of García Márquez in his life and the legacy, political legacy of García Márquez, knowing beforehand that it's a question that we might not be able to answer. La política atraviesa toda esa y todo ese legado. Se ha estado hablando aquí durante todos estos días de eso. De hecho, antes de comenzar el coloquio, ya había cuestiones políticas en juego, es decir, que los archivos estén aquí. Y quiere decir, por tanto, que no están en Colombia, no están en México o no están en América Latina. Tiene lecturas prácticas y también, de cierta manera, lecturas políticas. Nosotros convenimos que García Márquez es un escritor global, un escritor universal, y por tanto su lugar es junto a Joyce y junto a Faulkner, pero eso quiere decir, por tanto, que no es junto a León de Greiff o Tomás Carrasquilla, por ejemplo. Entonces, todo lo que se haga en torno a García Márquez nos obliga a pensar también en términos políticos. Yo leeré algunos puntos de su relación con Cuba, por supuesto es muchísimo más larga, son solo algunas anotaciones, y por lo pronto me salto un pequeño prólogo que traía escrito y paso al tema directamente. Uno, como sabemos, hay tres países con los que Gabriel García Márquez estableció
una relación particularmente profunda e importante a lo largo de su vida. El primero, desde luego, es Colombia, su lugar de nacimiento, de formación y de tantos desvelos. El segundo, México, le sirvió de residencia durante 4 décadas y allí se convertiría en el escritor mundialmente célebre que llegó a ser. El tercero es Cuba. Me gustaría detenerme en su conexión cubana, aunque solo sean algunos puntos que me parecen de especial interés. Estoy seguro, por cierto, de que los papeles que se encuentran aquí arrojarán nueva luz sobre datos conocidos y revelarán otros desconocidos sobre esta cuestión. Si hojeamos las crónicas de García Márquez, aparecidas en la prensa de Barranquilla a principios de la década del 50, recogidas en sus textos costeños, descubriremos que Cuba era, para el joven periodista, el sitio entre pintoresco y delirante de donde llegaban algunas peculiares expresiones de la cultura popular. La América está que se desgañita de sana admiración, decía en una de las crónicas dedicadas al mambo. Y continuaba, mientras el maestro Pérez Prado mezcla rebanadas de trompetas, picadillos de saxofones, salsa de tambores y trocitos de piano bien condimentado para distribuir por el continente esa milagrosa ensalada de alucinantes disparates. O se refería en otra crónica, a ese tango dialogado de 300 noches consecutivas, que es el derecho de nacer del benemérito autor cubano Félix Baltasar Cañet. Es decir, digo yo, la más famosa de las novelas, de las radionovelas de la CMQ, aquellas que recorrieron el continente y que en Lima, por cierto, provocarían el delirio del escribidor Pedro Camacho. La verdad es que antes de la Revolución, confesaría años después, no tuvo nunca la curiosidad de conocer Cuba. El giro en su percepción de la isla comenzaría, al menos según la versión más socorrida, cuando en 1955 supo en París, por boca de Nicolás Guillén, de la existencia de Fidel Castro. A partir de entonces, habría hitos muy precisos. Uno de ellos, escrito a más de 20 años de distancia y como capítulo inicial de su legendario y nunca editado libro sobre Cuba, cuenta que regresaban él y Mercedes a su apartamento en Caracas la noche del Año Nuevo de 1959, cuando nos estremeció, dice él, nos estremeció la sensación absurda de que se estaba repitiendo un instante que ya habíamos vivido el año anterior. Un grito de muchedumbres desaforadas se había alzado de pronto en las calles dormidas. Era como si el tiempo se hubiera vuelto a la inversa y Marcos Pérez Jiménez hubiera sido derribado por segunda vez. Bajamos atrancadas las escaleras preguntándonos qué clase de alcoholes de delirio nos habían dado en la fiesta y alguien que pasó corriendo en el fulgor de la madrugada nos acabó de aturdir con la última coincidencia increíble. Fulgencio Batista se había fugado de Cuba. Lo sucedido en Caracas aquella noche, y casi también un año antes en la propia Caracas, era una suerte de Bogotazo al revés, pues esta vez las muchedumbres desaforadas, dice él, celebraban el suceso. En la extraordinaria biografía de Gerald Martin, ineludible para el tema que abordo aquí, y uno de cuyos méritos es que sus lectores terminamos citándola sin darnos cuenta, este señala que con los acontecimientos de Cuba, García Márquez se había sentido capaz, por primera vez en su ya larga carrera de periodista, de manifestar un entusiasmo sin freno por un político y un optimismo evidente hacia su cruzada revolucionaria. Pocos días después, esto es bastante conocido, pocos días después de la entrada de los barbudos en La Habana, García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza llegarían allí como parte de los periodistas que iban a cubrir la llamada Operación Verdad y un año más tarde abrirían la oficina de la Agencia Prensa Latina en Bogotá. Durante los meses que siguieron, trabajó también en la capital cubana junto a Rodolfo Walsh y abrió la sede de la oficina en Nueva York, precisamente en momentos en que el gobierno de Eisenhower rompía relaciones con Cuba. En la isla la situación era cada día más compleja y como parte de las tensiones políticas internas, el sector más dogmático de la vieja militancia comunista fue ganando terreno, al menos hasta que su líder, Aníbal Escalante, fuera desfenestrado en 1962. El año anterior, como consecuencia de aquellas tensiones, el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti
fundador de Prensa Latina, se vería forzado a renunciar. García Márquez y varios de sus colegas harían lo mismo. Refiriéndose a aquellos momentos, expresará: éramos un grupo dentro de esa agencia que estaba pasando por todo el torbellino ese de corrientes encontradas y de tensiones intensas que producía la misma revolución. Nuestros artículos eran como debían ser, dice, pero para un dogmático eran terriblemente heterodoxos y probablemente hasta contrarrevolucionarios. El hecho es que aquella ruptura lo empujaría a alejarse de Cuba durante años. 2. Hay una suerte de consenso en considerar que entre el momento de su renuncia a Prensa Latina y su regreso a Cuba a mediados de los años 70, en el 75, recordaba hoy Rodrigo, el vínculo de García Márquez con la isla fue casi inexistente. Es cierto que se produjo un distanciamiento precisamente cuando los más notables escritores latinoamericanos del momento, y sobre todo quienes serían sus compañeros del boom, comenzaban a viajar en masa a La Habana. Sin embargo, el descubrimiento de él allí como escritor tuvo lugar en 1964, cuando eran muy pocos quienes lo conocían fuera de su país. Resulta útil observar la ofensiva que la Casa de las Américas desplegó entonces, tal vez gracias a la labor de Ángel Rama, cercano colaborador de la institución. En el epistolario de esta, es decir, de la institución con García Márquez, se encuentra una carta del 14 de abril de aquel año en que Aidé Santa María, es la directora de la Casa de las Américas entonces, lo invitaba a colaborar en un número de la revista Casa de las Américas dedicado a la nueva novela latinoamericana, el cual incluiría capítulos de Carpentier, Cortázar, Onetti, Sábato, Fuentes y Vargas Llosa, así como textos críticos sobre estos y otros autores. Se publicó el número 26 de octubre-noviembre de ese 64. Lamentablemente, no hubo respuesta a la invitación, pero en el ensayo que sirve de introducción a ese número, que se llama 10 problemas para el novelista latinoamericano, el propio Rama, con esa perspicacia que lo caracterizaba, distinguía, dice, a un joven escritor colombiano, hasta entonces poco estudiado, que nos cuenta un mismo repetido, obsesivo tema, la vida de un pequeño pueblecito colombiano, Macondo. Ningún asunto grande, ningún problema de Estado, ningún fenómeno revolucionario, y sin embargo, nadie ha penetrado mejor, más objetivamente, en la totalidad de la realidad colombiana de nuestro tiempo. Nadie ha sido capaz de ofrecer con sutileza mayor el rostro trágico de la violencia colombiana. Eso dice en esa introducción. 2 semanas después de aquella carta de Aidé, el lunes 27 de abril, la Biblioteca de la Casa de las Américas inauguraría su espacio Café Conversatorio, dedicándolo a la mala hora. Es la primera vez que se convoca un espacio que después sería habitual. Hoy resulta gracioso ver en el desplegado de prensa que lo anunciaba una advertencia necesaria. Gabriel García Márquez, colombiano. Había que poner entre paréntesis colombiano para que tuvieran idea, por lo menos, de dónde era el escritor. El 26 de junio, la directora de la editorial le solicitaba consentimiento para publicar un libro suyo, no precisaba cuál, en la naciente colección Literatura Latinoamericana, en la que habían aparecido o estaban por hacerlo, le advierte, libros de Machado de Asís, Mariátegui, Quiroga, Onetti y Cortázar. 3 semanas más tarde, el 17 de julio, la casa lo invita por primera vez a integrar el jurado de su premio literario, lo que se reiteraría en cada uno de los años siguientes y nunca fructificaría por una razón u otra. En agosto se recibe una respuesta suya a través de la Embajada Cubana en México, asegurando que no tenía inconvenientes en que todas sus obras se publicaran en Cuba y que no le interesaban las divisas, dice, que se le pagara en moneda nacional para cuando viajara al país. En noviembre del mismo 64, como parte de esa labor de descubrimiento, la revista Bohemia, el semanario más leído e importante de la isla, le dedicaría la sección Escritores de Nuestra América. Pese a aquellos intentos de publicarlo, la idea no fructificó hasta la aparición de 100 años de soledad, que tuvo una edición cubana pocos meses después. Al anunciarle a su autor, en febrero del 68, que la tirada sería de 20.000 ejemplares, la directora editorial de la casa le dice: es usted un hombre casi rico en Cuba. ¿Puede usted dejar estos dineros en un banco cubano? O también le podríamos enviar algún cuadro de un pintor o fletar un barco cargado de ron y tabaco.
En su respuesta del 27 de febrero del 68, dice García Márquez, resulta que se enteró que el libro iba a salir cuando ya había salido, pero bueno, dice, quedó perentoriamente informado por carta suya de la edición cubana de 100 años de soledad. Como viejo y seguro servidor de la Revolución Cubana, estoy dichoso de que mi novela haya sido digna de ese asalto a mano desarmada y de que gracias a eso pueda ser leído por mis numerosos conocidos y desconocidos amigos cubanos. Pero al mismo tiempo me siento defraudado por el hecho de que usted no me haya consultado previamente, no para que yo le contestara que sí o que no, sino para tener el placer de no ser tratado como cualquier Truman Capote. No sé, le he preguntado a varias gente en qué radica el chiste y nadie me ha sabido responder con precisión. En compensación por este injusto menosprecio, continúa diciendo, del cual estoy seguro ya usted se ha arrepentido, les ruego tomar medidas en primer término para que el libro circule en Cuba en cantidades astronómicas y a un precio en que lo pueda comprar todo el que quiera, y en término segundo, para que no salgan ejemplares comerciales hacia otros países, pues mis hijos son unos parásitos menesterosos que han resuelto vivir de mis derechos de autor. Por último, recuerdo que gracias a la insensata terquedad de ustedes, tengo que ir a Cuba en enero del año entrante, finalmente no fue, como sabemos, y que cualquier participación que usted quisiera darme en dinero cubano podría servirme para invitarla a usted y al fascineroso de Fernández Retamar a una copa de daiquirí. Confío en que ni él ni usted sean insensibles a esta descarada tentativa de soborno. En todo caso, cumplo con decirle que le estoy mandando a la CIA una copia de esta carta con la esperanza de que me hagan una oferta mejor. 3. Leído con devoción por los cubanos, creo, sin embargo, que la influencia de García Márquez entre los escritores no fue tan penetrante en Cuba como en otros sitios, tal vez porque la isla poseía su propio punto o autor de referencia. Si algún escritor de allí apostaba por un mundo de imaginación, barroquismo y lenguaje exuberante, tenía a mano un referente más cercano e influyente. Igual ocurría si las pretensiones eran de orden parricida. Parafraseando la invitación de Gombrowicz de matar a Borges, los cubanos no tienen que matar al colombiano, sino a Carpentier. Fue este, por cierto, el único escritor cubano, hasta donde sé, al que García Márquez dedicó, si no muchos elogios, al menos sí algunos contundentes. A Mendoza le confesó en el 64, según nos cuenta Gerald Martin, que su admiración por el siglo de las luces había empezado a hacerle pensar en la relación entre los trópicos y el barroquismo literario. A Federico Álvarez le reveló que después de leer esa novela destruyó las páginas que tenía escritas de 100 años de soledad. Y al asistir en La Habana a los funerales de Carpentier en abril del año 80, expresó: el mundo del Caribe es el mundo en que yo nací, el mundo que conozco y hacia el cual estoy sensibilizado. Fue el mismo mundo de Alejo Carpentier, pero cada vez que leía a Alejo me daba un inmenso sentimiento de frustración la idea de lo lejos que estaba yo de captar, de reflejar y de transponer poéticamente ese mundo. A mí el libro que más me gusta de Alejo es El siglo de las luces, pero probablemente por una razón muy personal, y es porque es el libro que me hubiera gustado escribir. Pese a tales confesiones, García Márquez no tuvo relación cercana con muchos escritores cubanos. Y hasta donde sé, solo se han publicado algunas de sus cartas intercambiadas con Roberto Fernández Retamar, que se conservan en los archivos de la Casa de las Américas. Tendría mayor cercanía con autores que se movían, sobre todo en el ámbito de la política, como Antonio Núñez Jiménez y Carlos Rafael Rodríguez. Ese nivel de relaciones nos permite entender las claves de un desencuentro. En el discurso inaugural de la sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que seguramente ustedes, muchos de ustedes conocen, el 4 de diciembre del 86, contaba García Márquez. Todo empezó con esas dos torres de alta tensión que están a la entrada de esta casa. Dos torres horribles, como dos jirafas de concreto bárbaro que un funcionario sin corazón ordenó plantar dentro del jardín frontal sin prevenir siquiera a sus dueños legítimos. Alarmado con la noticia, continúa diciendo el discurso, el presidente Fidel Castro estuvo aquí hace unos 6 meses
tratando de ver si había alguna forma de enderezar el entuerto, y fue así como descubrimos que la casa era buena para albergar los sueños de la fundación del nuevo cine latinoamericano. Solo después de adoptarla como sede, supimos que la historia de esta casa no empezaba ni terminaba con esas torres y que mucho de lo que se cuenta de ella no es verdad ni es mentira. Es cine, pues como ya ustedes deben haberlo vislumbrado, fue aquí donde Tomás Gutiérrez Alea filmó Los Sobrevivientes. García Márquez ignoraba entonces, por cierto, un detalle digno de otra película, que los elegantes perros que aparecen en el filme pertenecían a un refugiado que por entonces vivía en Cuba con un seudónimo y cuyo verdadero nombre era Ramón Mercader, quien 40 años antes había descargado un piolet sobre la cabeza de Trotsky. Pero si he traído a colación esa casa de cuyos propietarios no se dice nada, es porque algo nos revela de la relación de García Márquez con algunos escritores cubanos. Años después, Dulce María Loynaz contaría que había sido ella quien cedió para la fundación aquella casa, el Rancho Santa Bárbara, que había pertenecido a su hermana Flor. García Márquez visitó a Dulce María cuando se hacían los trámites para el traspaso del inmueble y la impresión que dejó en ella no pudo ser más chocante, decía Dulce María años después. Es una persona arrogante y poco simpática que no hace el menor esfuerzo por aparentar lo contrario. Y refiriéndose a la donación, expresaba que estaba dolida con él porque jamás lo había mencionado en público. Es cierto que para entonces Loynaz, considerada durante años como representante de una aristocracia y una literatura decadentes, tenía un discreto papel en la vida cultural cubana, pues no sería sino hasta algunos años más tarde que obtendría el Premio Nacional de Literatura, que volvería a ser publicada en su país y que ganaría el Premio Cervantes. Con su silencio, García Márquez se privó de ese gesto generoso y también de un anzuelo literario, pues habían sido los hermanos Loynaz, los mismos a los que la fundación debía su sede, quienes inspiraran tres de los personajes principales de su admirada novela El siglo de las luces. 4. Aunque García Márquez no regresó a Cuba hasta 1975, es decir, hasta varios años después de la fractura provocada entre la intelectualidad occidental por el caso Padilla, hay varios indicios de su acercamiento previo a la isla. El 30 de mayo de 1969, por ejemplo, le pide datos sobre Cuba a Fernández Retamar para responder con conocimiento de causa, dice, a Life en español, una entrevista a Life en español. En otra carta dirigida a Aide Santa María, el 20 de agosto del 70, le expresa: en realidad, no he ido a Cuba en estos últimos años porque no quiero hacerlo deprisa, ni con motivo de ningún acontecimiento multitudinario, ni como uno de los escritores más leídos de la isla, sino como un amigo de verdad que quiere formarse una idea real, profunda y serena del proceso revolucionario. Quiero estar allí por lo menos 3 meses, sin ninguna publicidad y no encerrado en La Habana de Hilton, sino metiéndome por todas partes y conversando con todo el mundo sin programas de ninguna clase. Ese viaje no solo será muy importante para mí, dice, sino para mucha gente de América y Europa que viven preguntándome por Cuba porque suponen que sé mucho sobre ella, cuando la verdad es que estoy muy mal informado. Las publicaciones que recibo de allá son muy escasas y eventuales. La mayoría de los visitantes que regresan vienen tan mal informados como se fueron porque no han hecho nada más que un paseo turístico o me inventan un paraíso irreal para dejarme contento. Esto no puede seguir así. Esto fue en el 70 y recuerden que regresó finalmente, cumplió ese deseo 5 años más tarde. 4 meses antes de esa carta, el 22 de abril, en un discurso con motivo del centenario de Lenin, el entonces primer ministro Fidel Castro había arremetido, aunque sin mencionarlos por sus nombres, contra una corriente intelectual y un grupo de escritores que a estas alturas estaban lejos de ser aquellos compañeros de ruta y aliados de un par de años atrás. Faltaba otro año para el estallido del caso Padilla y ya Fidel lamentaba la existencia, y esto es textual, de escritorzuelos de izquierda, dice, que no querían perdonarle a Cuba la posición adoptada cuando la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Dichas palabras no hicieron ninguna mella en García Márquez, quien en el mes de julio
cuando ya había comenzado el distanciamiento de intelectuales latinoamericanos y europeos que hasta entonces habían apoyado casi incondicionalmente a la Revolución Cubana, en una entrevista realizada en Barcelona por González Bermejo, se reconocía preocupado por cómo resolvería la sociedad socialista el problema de la independencia del escritor, dado que la solución soviética le parecía peligrosa. El caso de Cuba, en cambio, le resultaba, dice él, interesantísimo, porque tengo la impresión de que todavía no hay una política muy definida en ese sentido, que probablemente habrá que empezar pronto y que puede contar con el análisis de esas experiencias de otros países socialistas. Y porque pienso que en Cuba es donde se da una magnífica oportunidad de dar una buena solución al problema. La historia inmediata, lamentablemente, no le daría la razón. Pero sin dudas, uno de los gestos definitorios de su relación con la isla se dio a raíz de la llamada primera carta a Fidel, enviada con motivo de la detención de Padilla y avalada por un imponente conjunto de firmas, entre las que se encontraban, como ustedes recordarán, las de Simón de Beauvoir, Italo Calvino, Cortázar, Jean Daniel, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan y Luis Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Francesco Rossi, Sartre y Vargas Llosa. El nombre de García Márquez, que aparecía allí, había sido incluido inconsultamente, como se sabría de inmediato. Al borrarse de una lista impresionante, mostraba su decisión de seguir un camino propio, asumiendo los posibles riesgos. No deja de ser una paradoja que fuera a partir de entonces, cuando muchos de sus colegas se alejaban de la isla, que él iniciara su acercamiento y comenzara a escribir sobre ella. Artículos que mostraban su simpatía, un anunciado libro sobre el modo en que los cubanos rompían el bloqueo, un largo reportaje sobre la presencia de tropas cubanas en África, en Angola, recolección de firmas a favor de la revolución, formarían parte de sus proyectos de los años siguientes. Se trataba con frecuencia de una labor ingrata. Ángel Rama cuenta en su diario, por ejemplo, que en un homenaje a Onetti realizado por la Universidad Veracruzana en 1980, García Márquez quiso circular un documento de adhesión a la Revolución Cubana y que él lo disuadió con el argumento de que no era fructuoso ni oportuno. Y en una carta que el escritor envió a Alfredo Guevara al año siguiente, le relataba sus dificultades para recoger firmas para otro documento mientras se conservara en él el adjetivo espléndida que sugería reconsiderar a los cubanos. 5. Me las he arreglado hasta ahora para eludir una cuestión que obsede a quienes se acercan a la figura de García Márquez, su relación con Fidel Castro, una cercanía que provocaba la ira de sus enemigos y desconcertaba o incomodaba con frecuencia a sus propios amigos. Resulta casi imposible no referirse a ella al hablar del escritor como figura pública y, sobre todo, es un lugar común cuestionarla e intentar explicarla aludiendo casi siempre a la presunta fascinación del escritor con el poder. Es como si tal relación no fuera válida en sí misma y necesitara ser explicada una y otra vez. Ellos mismos, de hecho, fueron interrogados al respecto. Pero quiero retomar algo que he tratado en otra ocasión relacionado con la prehistoria de ambos personajes. Aquella estremecedora experiencia común que contribuiría a acercarlos retrospectivamente. En el testimonio que Fidel Castro le diera a Arturo Alape sobre su participación en el Bogotazo, llama la atención una escena. En medio del saqueo y de la ola de violencia desatada tras la muerte de Gaitán, mientras algunos arrastraban por la calle pesados pianos u otros objetos suntuarios, un hombre se empeñaba en destruir a golpes una máquina de escribir. El entonces joven estudiante cubano se acerca y, para ahorrarle esfuerzos al destructor, toma la máquina, la lanza al aire y ve cómo, al caer, se hace pedazos. Pero lo sorprendente de la escena no radica en eso. Al aparecer el volumen de memorias Vivir para contarla, el líder cubano le dedica una nota en que cuenta la siguiente anécdota. Varios años atrás, se encontraba con un grupo de amigos colombianos cuando alguien le preguntó sobre sus recuerdos de aquel 9 de abril. Fidel le repitió la historia y de pronto, mirándose hacia García Márquez, le preguntó qué hizo él durante el Bogotazo. Este le dio la más sorprendente
y a la vez previsible de las respuestas. Fidel, yo era aquel hombre de la máquina de escribir. Aunque demos por descontado que se trata de una butad, lo que importa es que García Márquez quiera ser identificado con aquella persona. Ese acto destructivo de quien con el paso de los años se convertiría en uno de los grandes narradores latinoamericanos no estaría dirigido contra la figura del letrado, sino contra un modelo de institución literaria. El joven García Márquez, según la versión del anciano que era ya, estaba fundando con ese gesto, el mismo día en que se produjo un viraje en la historia de su país, una nueva literatura. Lo increíble es que el coprotagonista del hecho, quien ejecuta en uno de sus primeros actos políticos el deseo del futuro escritor, sea quien algunos años más tarde se convertiría en el más conocido de los políticos latinoamericanos. De modo que allí, en ese espacio, y ante o contra la máquina de escribir, está teniendo lugar, a manos de dos jóvenes, según esta mitificación reescrita a más de medio siglo de distancia, un acto de fundación de la nueva historia y de la nueva literatura latinoamericanas. Deseo terminar refiriéndome a un texto no concebido para su publicación, al menos inmediata, porque reviste en este momento un interés particular. El 13 de mayo de 1998, el novelista escribió un informe confidencial dirigido a Fidel Castro a propósito de una entrevista sostenida una semana antes en la Casa Blanca, y lo titula Informe textual, el mismo título, le pone este título, Informe textual de Gabriel García Márquez sobre la misión solicitada de hacer llegar el mensaje al presidente Clinton. El presidente cubano lo hizo público con la anuencia del escritor en 2005. Releído hoy, es decir, 10 años más tarde y 17 después de haber sido escrito, revela algunas sorpresas. Quiero detenerme en ello, además, porque con frecuencia se reduce la labor política de García Márquez a gestos loables pero limitados de tipo humanitario, como la mediación ante el propio Fidel para liberar a algún prisionero y obtener cierta indulgencia. El hecho es que, según cuenta en el citado informe, cuando a fines de marzo del 98, García Márquez confirmó que impartiría un taller literario en la Universidad de Princeton, le pidió a Bill Richardson que gestionara una visita privada a Clinton para hablarle de la situación colombiana. Días después, en La Habana, buscando datos para un artículo sobre la visita del Papa, le comentó a Fidel la posibilidad de la entrevista. De allí surgió la idea de que éste enviara a Clinton un mensaje confidencial sobre un recién descubierto plan terrorista contra Cuba, así como otros temas, y decidieron que no fuera una carta personal para no poner a Clinton en el compromiso de contestarla, sino una síntesis de la conversación tenida entre ellos. No sería, como ustedes saben, el primer encuentro de García Márquez con el presidente norteamericano. En septiembre del 94, durante la llamada crisis de los balseros, él y Carlos Fuentes habían compartido una cena en casa de William Styron, durante la que, y cita, dice García Márquez textualmente, Clinton me autorizó para que le hablara de ese y de otros temas calientes de Cuba, pero antes me advirtió que él no podía decir ni una palabra. Nunca olvidaré la concentración con que me escuchó y los esfuerzos titánicos que debió hacer para no replicarme en algunos temas explosivos. Y 3 años más tarde, en septiembre del 97, Clinton le concedió una entrevista en la cual se trató a fondo el derribo de las avionetas en Cuba, dice él, y se mencionó la idea de que el Papa fuera mediador de los Estados Unidos durante su visita a Cuba. Pero el hecho es que en esta tercera ocasión el encuentro no fructificó. Al llegar a Washington, le informan a García Márquez que el presidente no podría recibirlo, de modo que en su lugar se reúne con Thomas McClarty, quien había sido su consejero para América Latina y al parecer era su amigo más antiguo y cercano. En la reunión con McClarty en la Casa Blanca participaron otros 3 altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. Pese a la explosividad de algunos de los temas tratados, recuerda García Márquez, la conversación fue distendida. En ningún momento, dice él, ¿no? En ningún momento se habló de reformas democráticas, ni de elecciones libres o derechos humanos, ni de ninguno de los latiguillos políticos con que los norteamericanos pretenden condicionar
cualquier proyecto de colaboración con Cuba. Y de inmediato dice algo que resultaría premonitorio. Mi apreciación más nítida de este viaje es la certidumbre de que la reconciliación está empezando a decantarse como algo irreversible en el inconsciente colectivo. Aunque tal encuentro no rindió los frutos deseados y las relaciones volverían a tensarse durante años, tanto ese comentario como la posible mediación del Papa suenan familiares en el escenario que estamos viviendo. Pero quiero aún destacar otro detalle. Según el informe de García Márquez, uno de los asistentes concluyó que se comunicarían, esto es textual también, se comunicarían con su embajada en Cuba para encaminar el proyecto de un plan conjunto antiterrorista. Yo hice un comentario irónico sobre el rango que le daba a la Oficina de Intereses en La Habana y Dobbins me replicó con buen humor. Lo que tenemos allá no es una embajada, pero es mucho más grande que una embajada. Todos rieron, no sin cierta malicia de complicidad. Por si pareciera poco este panorama, que ahora puede leerse como una profecía autocumplida, quiero señalar que uno de los cuatro funcionarios presentes en el encuentro, Jeffrey de Laurentiis, entonces director de Asuntos Interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional y asesor especializado en el tema Cuba, es hoy el representante en funciones de embajador de la reabierta Embajada de los Estados Unidos en La Habana. No hay que forzar demasiado las interpretaciones para percibir que de manera silenciosa el amigo de Fidel Castro, que sería admirado al mismo tiempo por dos presidentes de los Estados Unidos, contribuyó al restablecimiento de relaciones entre ambos países que él no llegaría a ver. García Márquez había merecido, siendo relativamente joven, toda la gloria posible para un escritor y un sitio privilegiado en nuestra historia literaria, de modo que podía parecer inexplicable su tardío acercamiento a La Habana cuando ésta no tenía, en términos materiales y simbólicos, mucho que ofrecerle. Ahora bien, aun si dejamos de lado las razones profundas que cimentan una amistad, si pasamos por alto la similitud de procedencias, las afinidades personales y políticas, las lecturas y momentos compartidos, es evidente y es mucho lo que García Márquez le aportaba a su mejor amigo cubano. Pero también es notable lo que recibía de él, un lugar en la otra historia, no ya la literaria, junto a uno de sus protagonistas. Con frecuencia se ha dicho que si hubiera un gran tema en la obra de García Márquez, sería el de la soledad. Él mismo ha reflexionado sobre la soledad del poder y se ha referido al oficio de escritor como el más solitario del mundo. ¿Quién sabe si además de todo, la cercanía entre ambos personajes era también un modo de aliviar sus soledades? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos más o menos 15 minutos ahorita, pues, para hablar un poco, reflexionar sobre las presentaciones y los mundos políticos de García Márquez. Y después de estas dos presentaciones, se me ocurre que, de cierta manera, en términos de los mundos políticos, por supuesto, los que han presentado aquí, por supuesto, está lo político de la soledad, no solamente del escritor y de la figura de poder política, de poder político, sino también de, pues en la presentación de Jorge, la soledad de Cuba. Es decir, en esta, y especialmente pues ahora que se está generando más cercanía, especialmente entre Estados Unidos y Cuba, no solo con el hecho de que pueda estar aquí Jorge con nosotros. Me gustaría preguntarte un poquito sobre esta parte de la materialidad que describiste, de la escena entre Castro y Gabriel García Márquez sobre la máquina que se destruye, la materialidad de ese evento y la materialidad, por supuesto, del archivo que está aquí y lo que eso puede implicar en términos de qué posible acercamiento podría haber, no solamente
en términos de los latinoamericanos en general que pueden venir acá, pero específicamente cómo Cuba puede también estar acercándose, si es posible, si lo ves factible, a través de este acercamiento cultural, dado que muchas de las instituciones que están aquí, como la Benson, en su historia, en gran parte recibieron esa grandeza, esa materialidad, precisamente por lo que pasó con la revolución. Es una pregunta. Sí. Hay algo importante, creo que lo decía el otro día alguien a propósito de la relación tensa de García Márquez con los Estados Unidos, dice... Esa tensión nunca estuvo limitada en el campo de la cultura. Fue un admirador notable de la cultura norteamericana y lo mismo puede decirse desde Cuba. El distanciamiento de tantos años, el enfrentamiento, no restó ni un ápice la admiración profunda por la música norteamericana, la literatura norteamericana, el cine norteamericano. Todo eso se ha consumido siempre en Cuba. No se dejó de hacer nunca, ni el periodo más tenso, repito. Por tanto, lo que ahora ocurra sería en el sentido de profundizar más las relaciones. Si fueron, por ejemplo, si hubo cierto distanciamiento en las relaciones académicas, y en los últimos años había ido mejorando un poco, pero por fortuna lo importante estaba ahí. O sea, el hecho de nutrirse la cultura cubana de la norteamericana, eso es centenario, no es algo nuevo, nunca se detuvo afortunadamente, y ojalá este acercamiento político también contribuya al acercamiento cultural y académico. En el caso de lo que decías de la máquina de escribir, me interesaba traerlo a cuento porque es una especie de imagen que se repite, tiene que ver con el fenómeno de las revoluciones, de alguna manera. Hay una novela célebre, todos los mexicanos la conocen y los latinoamericanos también, que es Los de Abajo, de Mariano Azuela, esta novela de la Revolución Mexicana, en que ocurre lo mismo. Repitió treinta y tantos años antes lo que ocurriría en Bogotá o Bogotá, repitió lo que ocurrió en la Revolución Mexicana, y es que cuando las tropas revolucionarias entraban en casa de los ricos, se lo iban robando todo, incluso estos objetos de lujo que después no servían para nada, y por supuesto pesaban mucho, y era imposible cargar con aquello. Y hay una escena de Los de Abajo que a mí me parece fascinante, que es que uno que ha cargado una máquina de escribir ya no puede más con ella y se la vende a otro, y se la vende a otro, y se la vende a otro, hasta que el último la compra por 5 centavos solo para tener el placer de destruirla, de lanzarla contra el suelo. Y cuando leí esto otro, se repite la imagen. Y cuando vi que García Márquez dijo que él era esa persona que quería destruir la máquina, pues me pareció una buena imagen, por supuesto forzada. No sé si lo que dice Fidel es cierto, y desde luego lo que dice García Márquez no es cierto. Él no era esa persona, pero nos permite especular un poco sobre el tema. Y también antes de abrirlo al público, también quería hacer, pues, por supuesto, una pregunta, Arturo. Y creo que la que más me llama la atención es, en parte, por qué este escrito de García Márquez no es tan conocido, porque ha como bajado de la memoria cultural que existió este prólogo, y especialmente dado que en términos políticos de la política de la memoria, él ha sido, por supuesto, alguien que a través de su narrativa evocativa logró poder crear memoria alrededor de eventos que él mismo dice que aquí no pasó nada, Macondo es un lugar feliz. Entonces, ¿cómo explica este como borramiento de la memoria? Bueno, mira, por un lado, él lo dice en el texto mismo, cuando dice que lo más trágico de la historia de Guatemala no es la represión, no es el corrimiento de sangre, sino que ya casi nadie se acuerda de ella. Él se da cuenta de eso. Gerald ha trabajado Asturias y García Márquez, y ahora está trabajando Vargas Llosa, pero Asturias es otra figura guatemalteca de quien ya casi nadie se acuerda de ella, ¿no? Y si no es porque Gerald sigue insistiendo en la importancia de Hombres de Maíz, sin duda habría desaparecido de muchos renglones literarios. Hay una especie de vórtice en torno a Guatemala que hace que desaparezca de un número de percepciones. Y como García Márquez era una persona muy sensible y además muy amigo de Luis Cardosa y Aragón, del poeta Luis Cardosa y Aragón, guatemalteco para quienes no lo conozcan,
Él tenía esta percepción muy bien captada y entonces se interesó mucho en brindarle la solidaridad a Ramírez Amaya, que como dije en la lectura, no era una figura conocida en aquel entonces. Y aunque a mí no me consta, yo sospecho que lo publicó Siglo XXI, no solo por el prólogo de García Márquez, aunque sobra decir que eso ayudó, sino por Luis Cardoza y Aragón, no que tenía influencia en Siglo XXI. Y que posiblemente, de nuevo lo digo sin saberlo de verdad, que García Márquez conoció a Ramírez Amaya por Luis Cardoza y Aragón, porque ellos sí se relacionaban mucho y discutían mucho sus obras. No, y García Márquez llegó a decir que yo tampoco se lo creo, otra butad como La Máquina de Escribir, que él nunca publicaba nada hasta que Luis Cardoza le daba la luz verde de que ya podía hacerlo, ¿no? Sin duda otra butad, porque no era cierto. Pero pasa mucho eso, ¿no? Hay una extraña ausencia ahí que paradójicamente nunca pasó con Cuba. Con Cuba fue todo lo contrario. La relación Guatemala-Cubana era muy visible y muy cercana en muchos sentidos, ¿no? Y para una generación como la mía, que toda la gente del 54 se fue al exilio, yo conocí a gente como Don Meme Galich, pero no solo él, en Cuba. No se les conocía y no se les podía ver en otro lado. Pero a la vez me fui dando cuenta, y eso es más importante, creo yo, en tanto a mi argumentación, que no es un problema ideológico esa solidaridad, sino afectiva, que se establecen relaciones afectivas. Luis Cardoza era un anarquista loco, pero siempre apoyó la revolución y todas las revoluciones. Pero eran amigos con García Márquez, y esa amistad trascendía ideologías. Y todo ese tipo de círculos de amistades trascendían lo ideológico y pasaban por lo afectivo. Y ahí yo creo que se fue articulando esa red de afectos que constituye para mí una ética de la solidaridad mucho más allá de que se estuviera o no se estuviera de acuerdo con cierta posición u otra, y que también lleva a poder ser amigos con gente, sea de izquierda o de derecha, con quien uno conecta afectivamente, aunque sepa y lo sabe de entrada, de que no comparte todo su pensamiento, ¿no? Muchas gracias. Pues todavía tenemos tiempo para, creo que dos o tres preguntas. Sí, por favor. A ver, yo creo que es difícil separar las dos cosas. Me parece que se mezclan. O sea, nació por afecto a la revolución antes que a Fidel, a quien él todavía no conocía, y después ya se mezcló con el afecto a Fidel y ya no había manera de resolver eso. Es decir, te podría dar una respuesta falsa, ficticia, tratar de me imagino que él tenía, por supuesto, miles de críticas. De hecho, las tenía en el diario este que yo menciono, de Ángel Rama. Rama cuenta de una conversación personal y dice, bueno, está en desacuerdo con algunas de las cosas, pero en general apoya lo que está ocurriendo en Cuba. Es decir, a pesar de eso, me imagino que es imposible zafar una cosa de otra. No puedes decir, me parece horrible la revolución, pero soy amigo de Fidel, aparte de eso, o viceversa, no sé, es un poco complicado. Bueno, viceversa es más fácil, pero así es difícil, ¿eh? No te sé de responder, la verdad. O la respuesta es, no sé si sea posible separar una cosa de la otra. Sí. Volviendo al tema de los afectos y al tema de la soledad, que
Bueno, primero, muy buena pregunta. Y segundo, muy buena observación de cómo empuja a polos opuestos. Sin embargo, a mi modo de ver, eso tiene que ver también con lo que estábamos hablando de los afectos, porque para mí trasciende el ideológico en ambos casos, ¿no? Lo sintomático de la soledad, y lo acabas de repetir tú mismo, pasa con esa marginalidad y con ese trauma aún no del todo superado de la invasión española y sus consecuencias. Pero el cómo se procesa, no existe una receta y mucho menos una ideológica. Y entonces de ahí que, partiendo del mismo síntoma, como un grupo de médicos que tienen a un paciente enfermo frente a ellos, pueden diferir sobre cuál sería la solución para que sane la persona enferma, ¿no? Y en ese caso, de hecho, haces bien en señalar el margen tan amplio al yuxtaponer a Paz con García Márquez, ¿no? Pero a la vez, yo siento que García Márquez le da un nuevo vuelo, más allá de lo que yo mismo dije y del señalamiento de Paz que comparto, al final de 100 años de soledad, ¿no? Lo que leyó Salman Rushdie y que Salman Rushdie se emocionó leyendo, ¿no? Que los pueblos condenados a 100 años de soledad no tienen segunda oportunidad sobre la tierra. Porque entonces ahí de pronto el significante apunta por un lado a la imposibilidad de trascender el trauma, pero por el otro abre la posibilidad de que todos los pueblos de la tierra, ya no es solo Macondo, vamos a estar condenados a no tener una segunda posibilidad sobre la tierra. Ahí ya podemos hasta deslizarnos, si quisiéramos, que tampoco es la solución, pero es una hipótesis más, casi a un posicionamiento ecológico en que los humanos destruyendo el planeta entero, el conjunto de la humanidad, no va a tener una segunda posibilidad sobre la tierra, ¿no? Entonces, el tropo juega mucho como sintomático de un problema que se agudiza en América Latina, que tiene un impacto cada vez más global. Yo siempre juego con el chiste de que si Guatemala empezó en la marginalidad, cada vez más el mundo entero se guatemaliza, porque todo lo que me tocó a mí vivir de niño y de lo cual yo quise huir al irme de allá, no me deja, porque cada vez está presente aquí, en Europa, en todas partes, ¿no? Y entonces ese tropo se vuelve muy sintomático, ahí casi soslayando lo existencial, pero como emblemático de una crisis de la humanidad. Bueno, con esas palabras, muchísimas gracias a todos por asistir al panel hoy. El próximo evento, por supuesto, son las palabras de la ministra de Cultura. ¿Nos quieres? Julian Gilliland. Bueno, muchas gracias por venir. Ya no es la ministra. Ay, Dios, qué pena. Muchas gracias. Y déjanos salir de aquí primero. Bueno. Ya se acaba, nos acaba. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Y muchas gracias también por esta exposición.